Comenzamos lo que pasa en el mundo en Panamá, donde las autoridades esperan la llegada de una misión de la ONU que va a inspeccionar el cargamento bélico encontrado en un barco norcoreano procedente de Cuba. El grupo de expertos tendrá el objetivo de determinar si el arsenal oculto bajo sacos de azúcar representa la violación de alguna de las resoluciones que prohíben a Pyongyang importar o exportar armas. La delegación trabajará hasta el jueves, cuando rendirán sus conclusiones y recomendaciones al Comité de Sanciones en Panamá. El gobierno británico estudia tomar acciones legales contra España por los controles en la frontera con Gibraltar. Un portavoz del Downing Street reconoció que la decisión sería un paso sin precedentes, por lo que debían analizarla con cuidado. Mientras tanto, un buque de guerra británico partió este lunes hacia Gibraltar como parte de un despliegue militar rutinario. En Filipinas, una persona murió y 45 pescadores continúan desaparecidos por el paso del tifón Utor, que se desplaza por la región con vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Entre las víctimas se encuentran un hombre sepultado por un deslave y una mujer arrastrada por las aguas. Utor continúa su trayectoria hacia China, donde se espera que toque tierra el miércoles. En Indonesia, 6 personas murieron, más de 500 fueron evacuadas por la erupción del volcán Rokatenda, ubicado en la isla de Palué. El sábado, el cráter expulsó lava y una nube de humo que alcanzó los 2.000 metros de altura. Ante el peligro, las autoridades trasladaron a la mayoría de los habitantes del archipiélago a la isla de Flores. Indonesia está ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica.